¿Qué se puede usar en lugar de una mochila? Si no tenemos una mochila. Puede ser otra cosa resistente que es hecho de lana para llevar las cosas. Ya, algo resistente. Podría ser una bolsa. Una bolsa, pero de rafia podría ser, ¿no? Entonces, no necesariamente es una mochila, podría ser una caja. Yo tengo una tía que ella elaboró su mochila de emergencia, bueno, pero no era mochila de emergencia. Hizo de su caja de herramientas, allí puso todos los elementos de la mochila de emergencia y ya lo tiene listo. Ella lo tiene ahí detrás de su puerta, cosa que si algún momento pasa algo, saca la caja de herramientas porque ahí está todo y se lo lleva. Necesitaba un maletín Un chiquito. maletín, también puede ser un maletín, exacto. Muy bien, observamos aquí todos, ¿sí? La ficha del día de hoy. Hoy prepararemos la mochila de emergencia con el apoyo de la familia. Vamos a leer lo que dice. El Perú está ubicado en una zona altamente sísmica, es por eso que a veces pasa cada rato sismos. La población debe tomar medidas de prevención para poder mitigar efectos de un desastre y contar con un kit básico de supervivencia. El kit es la mochila de emergencia. Puede haber algún sismo, un terremoto o de repente otro fenómeno natural que siempre ocurre a veces, ¿no? Por las zonas donde hay, pues, ¿no? Ligado a lo que está más hacia la sierra, de lo que son los huaycos. Los huaycos son deslizamientos e inundaciones por fuertes lluvias o grandes tormentas. Ajá. Cuando hay exceso de lluvias, puede haber un huayco. También es un desastre natural. La gente a veces no se da cuenta, no le da la importancia a la mochila salvadora. Después de un sismo, solo dicen hay que salir de casa y bueno, Como no el otro tienen nada listo. había lluvia y truenos, eso podría destruir todas las casas. Así es. Y también para eso, para una tormenta, para algo que suene así horrible y que pues de ahí empiece a llover fuerte. Y si fuera tan fuerte la lluvia que moja demasiado tu casa, ¿qué harías tú? Tendrías que tener también tu mochila de emergencia por si acaso. Para todo es bueno la mochila de emergencia. Y debe contener todas las cosas necesarias para que te pueda salvar tu vida. Hemos estado hablando de la salud hace unos días, ¿cierto? Y seguimos hablando de la salud. Y cuidar tu vida también es parte de tu salud, ¿no? Sí, mis hijas, hay que ayudar a los que los necesitan. Ah, claro, hay que ayudar a los demás si es que están a nuestro lado. ¿Será De tu importante familia. tener la mochila salvadora? ¿Ustedes qué creen? Brianita va a responder. ¿Será importante? Briana, abre tu habla. Solo Briana. ¿Por qué será importante tener una mochila salvadora? Mis buenos días, disculpe la tardanza. Okay, no te preocupes. Brianita, ¿por qué será importante tener una mochila de emergencia? Es importante la mochila de emergencias porque con la mochila de emergencias te puedes salvar y tiene muchos elementos que necesitas si estás fuera de tu casa. Muy bien. Es importante tener la mochila de emergencia. ¿Por qué? Porque tiene lo necesario, ¿no? Tiene lo necesario para sobrevivir ante un desastre. Eso es lo que nos dijo su compañero. Ante un desastre natural. Natural. Ahí está, mira, ¿ves? Gracias, Briana. Le ayudé un poquito a organizar esta idea. Perfecto. Miren, ya tenemos nuestra primera pregunta respondida. Ahora vamos a comentar aquí. Ahora voy a pedir la participación de Anthony, porque Anthony alzó la manita. Como terremotos. Los niños que todavía no estoy seleccionando, por favor, vamos a tener el audio de Andrea para que así se pueda escuchar la participación.
Anthony, pregunta de ti. ¿Qué ocurre cuando hay un sismo fuerte? ¿Qué ocurre cuando hay un sismo fuerte? Un sismo es un movimiento. Un movimiento de la tierra. ¿Qué ocurre? Sí, se mueve toda la casa. Y pueden caer. Muy bien. Ocurre un movimiento que puede hacer caer las casas, ¿no? ¿Qué más puede ocurrir durante un sismo, aparte de que se caigan las casas? Si en nuestras casas hay objetos de vidrio, si en nuestra casa hay un objeto de vidrio que no está bien asegurado, ¿qué puede suceder? ¿Qué le suceden a las ventanas, por ejemplo, en ese caso? Y se puede romper. Y se rompe. Se rompe. Y hay que alejarse en la ventana, Miss. Se puede romper y nos puede cortar la cabeza. Los objetos de vidrio pueden ser peligrosos. Miss, también puede ser peligroso. Muy bien, es muy peligroso los objetos. Miss, las ventanas son peligrosas porque nos pueden cortar. Ajá, puede haber accidentes. Puede haber accidentes como cortes. ¿Qué pasaría también si en un estante está mal puesto algunas cosas, está al final y pasa este temblor? Mi, se puede caer en los encima. Se puede caer en la cabeza. Muy bien. En nuestra encima se puede caer, mi. Se puede golpear. Es por eso que cuando hay un sismo, no procures estar dentro de casa. Es necesario salir. Mi, cuando hay un sismo, debemos tener la mochila en la cabeza. La mochila salvadora en un lugar donde podamos nosotros cogerlo y salir. Excelente. Muy bien, Daisy. Muy bien, Anthony. Me han contestado. Muy bien. Ya, es la misma. Sí. Un momentito, ya voy a apagar el audio para poder... Aunque sí hay algo que tiene que imprimir, espera. Muy bien, sí. Puede haber accidentes, porque justamente pueden haber objetos que no están ubicados bien en casa. Se pueden caer en la cabeza. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos cuidar nuestra vida, nuestra salud ante un sismo? Ponernos en un lugar seguro. Muy bien. Un momentito, Daisy. Voy a dar oportunidad a que su compañero Jerry me conteste. Voy a dar oportunidad a Jerry que me conteste. Jerry, ¿cómo podemos protegernos durante un sismo? Nos podemos proteger en un sismo usando la mochila de emergencias y salir de la casa para prevenir que nos caiga nuestra casa de nuestra encima. Uy, ya, las cosas, ¿no? De emergencia. Sí, mismo. Ya, muy bien. Usando la mochila de emergencia, también me dijiste evacuando. Evacuando correctamente. Mis, a veces no hay tiempo de salir a la casa. Se debería correr de la casa, salir corriendo para tener un lugar seguro. No, mi. Debemos salir tranquilamente hasta de repente una parte adelante de tu casita, ¿no? Para que no te caiga nada. Por eso es que se sale de las casas, porque si no, te caen cosas de tu casa en tu cabeza. Ya. Aparte, ustedes han practicado, ahorita estoy con Jerry, ¿ya? Un ratito, no podemos interrumpirnos. Jerry, una pregunta. Sí, Miss. Si en caso tú no pudieras salir de tu casa, porque han habido estos casos que de repente hasta como hay tanto, un sismo fuerte, se mueve mucho la puerta, se quedan atrapados y no pueden salir, porque la misma puerta se desnivela. Han ocurrido estos casos. ¿Qué pasaría si ocurre que no puedes salir de tu casa? ¿Cómo te proteges?
Me protegería estando poniendo una cosa encima para que no me caigan las cosas y que no me duela. Ya, muy bien. En este caso tú tienes que meterte debajo de las de una mesa grande para que si algo cae, no te caiga a ti encima. Entonces tienes que resguardarte debajo de un mueble. O a tal caso, mira, y cuando dice que cuando uno se guarda debajo de algo, tienes que estar sentadito, ponerte tus manitos en tu cabeza, pero debajo de tu mesa. ¿Para qué? Para que te cuides. Por eso es que a veces este acto te puede cuidar, ¿no? Te cae en tu manito, pero ya no. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí. Otra recomendación sería estar debajo de una mesa, de una mesa, o en lugares que debe ser seguros. En este caso, dice, los lugares seguros de la casa son las columnas. Las paredes se tienen que colocar en bajo columnas. Así es. Las paredes se pueden caer, pero la columna esa no se va a caer para nada porque está con fierros adentro. Entonces, te paras detrás de tu columna. Así se despido, sí. Y con tu manito así. Con tu manito así, ¿no? Para cuidar. Para que no te caiga nada. Ajá. Acá está, ¿eh? Fuerte en sismo se cae todo. Sí, porque se sacuden las cosas y por más que tu casa esté ordenadita, se van a caer cosas. Eso es. Debe ser las cosas de vidrio. Ah, sí, justamente por eso. Ahí sí te puede ocasionar algo, ¿no? Muy bien. Voy a invitar a Neftalí. Neftalí, prenda su audio, por favor. Neftalí, vamos a completar este cuadrito, que ustedes también todos lo van a hacer. A ver, vamos a elegir una palabra de aquí o una frase que ayude a completar. A ver, ¿qué debemos mantener? Dice mantener parques. Calma, mi, la calma. Mantener la calma. Vamos la calma. A colocar aquí. Mantener la calma, eso es necesario cuando ocurre esto. Muchas gracias, Neftalí. Ahora pido participación de Sayumi. Sayumi, por favor, encienda su audio. ¿Ya está? Sí, ¿no? ¿Me dices, hija, ya está? Sayumi. Ya. Colocarse de inmediato en la... ¿En dónde? ¿En la ventana? ¿Colocarse de inmediato en la mochila de emergencia? ¿Colocarse de inmediato en la columna? ¿Cuántas palabras serán? ¿Ya hemos una columna segura. En una columna segura. Ah, ya. Entonces eso quiere decir en una... zona segura. Mira, las palabras que están de color amarillo, esas son las que vamos a escribir. En la zona segura. Zona segura. Apenas se pueda salir a la... ¿Cómo sabemos que están las columnas y todo está lleno de paredes? Las columnas son las que no son paredes, son las uniones de columna en columna. Las que son grandes y cuadradas, esa es una columna. La columna no es una pared. Apenas se pueda salir... ¿A dónde? A la... Apenas se pueda... A la calle, Miss. Muy bien, salir hacia afuera. Apenas se pueda salir a la zona de zona segura... del exterior, ¿en sí. dónde? Parques, mira. En parques, completamos todos. O jardines, esa es una zona segura y no te va a caer nada. No olvidar qué cosa, cuando uno sale de casa, cuando está... Mis, no olvidar la mochila de emergencia. La mochila salvadora o la mochila de emergencia. Ya está, muy bien. ¿Y de qué debemos alejarnos? Aléjate de... De las ventanas, de las ventanas, de las ventanas,
Ajá. Y objetos que pueden caer. Listo. Tenemos todos. Vimos el terremoto. Sí, un sismo que es muy fuerte. Yo también vi el sismo. Bueno, entonces hay que cuidarnos, ya saben, niños. Hoy día la tarea es alistar su mochila de emergencia. Bien, voy a borrar ahorita lo que acabo de hacer porque ya todos tienen la respuesta. ¿Sí? ¿Ya todos? ¿Ya todos, sí? ¿Ya todos tienen la respuesta? Sí, mis. Genial. Voy a pasar a la siguiente hojita. En la siguiente hojita, te pido por favor que dibujes qué elementos debe contener una mochila salvadora. Por ejemplo, ¿qué podríamos dibujar? A ver. Es una linterna. Ya pueden dibujar una linterna. A la zona segura, zona segura. Una botella de agua. Alcohol y mascarillas. Ahí está. Elementos de botín, ¿no? Muy bien. Una frazada para abrigar su frazada o manta. Porque si no puedes volver a casa, con esto te vas a morir. ¿Qué más podemos dibujar? Una radio. Celular. Eso es lo básico, ¿no? ¿Cómo vas a llevar una radio? También podemos dibujar. Celular en cualquier momento. Ajá. ¿Qué más se puede dibujar? Una fotocopia de nuestro DNI. Bien, voy a bajar un poquito más aquí. Te estoy dando ideas. Que tú también tienes que dar. Claro, documentos. De identificación. Abrigo. Identificación. Documentos de identificación. Y hay algo muy esencial que no te debes olvidar. Que cuando tú estás afuera y vas a tener hambre, ¿qué deberías? Mira, chocolate. Podemos llevar medicinas en la mochila. Comida no perecible. Alimentos no perecibles. Alimentos saludables. Alimentos que no se malogran. Es de los alimentos que a veces vienen enlatados. Eso sí, porque van a durar los días. Como atún y galletas y agua. Atún, galletas, agua. Atún, galletas. Muy bien. Así es, mis niños. Muy bien. Sí, muy bien. Estamos aquí pensando que vamos a ir. Genial. ¿Y de dónde te vas a ir? En la última hoja te he dejado. ¿Qué cosas vamos a dibujar? Escoge toda la que tú necesitas. Hay una canción muy bonita que se trata acerca de la prevención. A ver, vamos a cantarla juntas. Pero es con el ritmo de arroz con leche. Es el ritmo del arroz. ¿Saben cuál es el ritmo del arroz con leche, no? Sí. Ya, ese es el ritmo del arroz con leche. Con el feliz quiero jugar. Yo voy a responder. Soy vulnerable. Estoy aprendiendo. Ahí está, mira, se ha creado esta linda canción para que puedas cantar en familia. ¿Lo quieren cantar conmigo otra vez? Uno, dos y tres. Con el peligro no quiero jugar. Yo a ustedes les escucho hace un poquito de referencia porque, bueno, no estamos soltando en el mismo lugar todos. Pero esta canción lo pueden practicar y lo pueden entender. Muy bien. Entonces, ahora que ya conoces qué contiene tu mochila de emergencia, por favor, alístalo porque el día lunes se van a tomar fotos. Escúcheme, se van a tomar fotos en el simulacro que va a haber. El simulacro va a ser a las 6 de la mañana.
Entonces yo les voy a pasar la voz, ¿ya? Y en ese momento van a salir de la casita con su mamá, con su familia. Y vas a salir. ¿Cuándo va a ser? Fuera de casa. Miss, ¿cuándo va a ser? El día lunes. Muy bien. Entonces, mis niños. Ya, mis gracias. ¿Cómo cuidarnos y alistarnos? Yo tengo lista mi mochila de emergencia. Está justo, así como mi tía, igual. ¿Qué es la idea? Agarré mi caja de herramientas y lo convertí en mochila de emergencia. Está todo lo que yo necesito. El día de hoy te vas a autoevaluar. Entonces, hoy día me has indicado y me has dicho, profesora, esto es lo que debe tener la mochila de emergencia. Entonces, ya sabes qué contiene. Vas a marcar un check. Vas a evaluar también si tu familia te ayudó a hacer la mochila de emergencia. Y si todos colaboraron a completar la mochila, ¿ya? Entonces, allí marcamos. Mi familia sí colaboró. Listo. Ahora, lo último que te pido, esta mochila, como bien lo dijo la directora, no lo tengas demasiado guardado. Esta mochila debe estar en un lugar en donde, pues, lo agarre. Miss, puede estar como en una puerta. Detrás de una puerta, en una cajita, para que no, bueno, para que no se ensucie. Miss, también puede estar en la mochila. Miss, en la mochila debe estar todo lo necesario. Todo lo que necesita, todo lo que hemos indicado ahorita en clase. Muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Entonces ya estamos listos para el día lunes. Muy bien, genial, mis niños. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense. Te quiero, Miss. Te quiero un bonito fin de semana.